Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva semana. Iniciamos las labores con Famarazzi de la prensa gráfica. Aquí se va a enterar de todo lo que andan haciendo los famosos. Y como todos los lunes, le traemos famosos nacionales. Vamos a saber qué han hecho estas personas en las últimas horas, días, segundos. Todo lo que usted necesita saber en las redes sociales sobre ellos. Iniciamos con los cuerpos de playa de esta Semana Santa, donde el presentador Kerim Handal está demostrando que le ha metido mucho esfuerzo al gimnasio y no le apena mostrar sus músculos en cada foto que se toma. Gabriel El Turrón Salazar, como siempre con sus ocurrencias, compartió esta fotografía de hace muchos años, donde, como sabemos, tenía pelo y estaba más jovencito. Este siempre ha sido el eterno trauma del pobrecito del turrón. La guapa Luciana Sandoval participó junto a otras caras conocidas del espectáculo nacional en el musical de La Pasión de Cristo, donde ella hizo el papel de María Magdalena. La obra ha recibido excelentes críticas por la puesta en escena. Bueno, y la semana pasada vimos cómo Celina Chanta dijo adiós a Hola El Salvador, y este día nos sorprendimos con la presentadora invitada. ¿Quién era? Pues la ex Miss El Salvador, Rebeca Iraeta, quien compartió en las redes sociales esta foto junto con sus colegas de Canal 12. La presentadora de Canal 33, Majo Alger, compartió en redes sociales un video donde asegura que, como toda buena madre salvadoreña, bañará a su hijo Sebastián de vez en cuando en un gran guacal. Ojalá suba fotos de este tierno momento. Y para finalizar, una de las presentadoras salvadoreñas más recordadas y que está viviendo en Estados Unidos, Daisy Juárez, contrajo matrimonio religioso con el futbolista Edgar Álvarez. Y acá les traemos las fotos de la boda, donde vemos a Daisy muy guapa y feliz, disfrutando de ese especial momento. Muchas felicidades. Bueno, le deseamos a Daisy Juárez mucha suerte y muchas bendiciones en su matrimonio. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que visiten las barberías de Rufians, que esta Semana Santa van a estar hasta el jueves. Así que aproveche, vaya, córtese el cabello o córtese la barba en cualquiera de sus 4 sucursales: Metrocentro, Zona Rosa, Plaza Mundo y también en Multiplaza. Yo soy Héctor Acosta y hasta acá con Famarazzi.